que listo, un partido, o sea, fuera de casa, en su estadio, con su gente, que hicimos un gran partido. Yo creo que los 90 minutos, este partido estuvimos bien en la primera parte y partes de la segunda parte, pero como he dicho, esa relajación, esa situación de conformismo nos llevó a dejarle demasiado espacio y llegar a finalizar. Sí, doctor, buenas noches, Felipe Pineda de Cascos. Primero, pues, rápido, si hay, ¿qué pasó con Guerrero? Porque no lo vimos en esta ventana. Y segundo, comparar la emoción del 0-3 en San José y el 3-1 de hoy, porque hoy hay rienda suelta para la aceleración. Ustedes manejaron mucha cordura desde el presidente Manuel Arias hasta todos los jugadores, pero ya hoy tienen la clasificación en mano. Comparar por ahí la emoción del 0-3 y ahora del 3-1. Ahora mismo no nos estamos quedando, pues, con la clasificación, que estamos súper contentos. Si hubiera sido la primera parte como si fuera la segunda, pues hubiéramos salido con más euforia, como de ir de menos a más, y hemos ido de más a menos, pero la verdad es que no hay que quitar el mérito al equipo, que en los dos partidos salimos con un 6-1 contra Costa Rica, que tiene mucho valor. Juancho. Buenas. Felicidades por la clasificación. Gracias. ¿En quién piensa usted, a quién se lo dedica en este momento tan especial, que lograr una segunda clasificación para el Fori? Tú si quieres puedes poner los mensajes abajo arriba. Ahí mismo. Y por supuesto a mis padres. Mi padre acaba de ser operado de un cáncer, que todo ha salido bien y estamos contentos. Pero mi familia. A la familia importante, ¿no? Podía haber sido la última. Por acá, saludos. Tenemos que saber si estamos en vivo para la Radio Costa Rica. Uno siente que partido tras partido, Panamá juega mejor contra Costa Rica y va mostrando esa superioridad. Más allá de que Costa Rica pase por ese mal momento que usted explica, ¿cuál ha sido esa evolución y por qué siente que partido tras partido Panamá sí es en realidad mejor y superior a la selección nuestra? A ver, hemos demostrado en los partidos que hemos jugado contra Costa Rica estar en un gran nivel, y es lo que se exige para poderles ganar. Ahora ha llegado un nuevo seleccionador, necesita su tiempo para ir metiendo jugadores. Como he dicho, Costa Rica tiene mucho talento en el país y necesita tiempo para trabajarlo, y seguro que dentro de poco estará al mismo nivel que han estado en los momentos que han ido al Mundial. Profesor, buenas noches. Estefan Ojer para Deportes Repetir en Costa Rica. Bueno, primero que todo, felicidades por el triunfo y por lo de su padre. Gracias. Y lo otro, profesor, cuando usted llega a la primera conferencia de prensa antes del partido, usted decía que desconocía qué podía ofrecer Gustavo Alfaro porque está llegando a Costa Rica. En todo ese análisis, ¿cuál fue la clave puntualmente para derrotarlo los dos juegos? Yo creo que, otra vez, lo que decía, que era más importante nosotros mismos, nuestra forma de jugar, si teníamos esa movilidad, esa intensidad, las ideas claras en el juego ofensivo, la contundencia en el juego defensivo, tendríamos nuestras opciones y buenas, y sabíamos que íbamos a enfrentarnos a un equipo que no ha podido tener tiempo para trabajarse, con bastantes jugadores nuevos en la plantilla, y eso ha marcado la diferencia en estos partidos. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Antonio Porras, en vivo para Radio Colombia en Costa Rica. Yo no sé si ustedes son conscientes, digamos, del golpe que le generan a Costa Rica. El país queda como una especie de shock futbolístico por la diferencia tan abismal. ¿Siente que esto hasta puede marcar como un antes y un después, ahora que se viene hasta eliminatoria mundialista y demás, de cara de una eliminación tan contundente a favor de ustedes? Bueno, esta eliminatoria ha sido para la Nations League y la Copa América. Ya hablaremos de la siguiente, que creo que es ahí donde Costa Rica sí tiene mucho que decir y nosotros mucho que demostrar. Profesor,
Gracias. Quisiera preguntarle si esta selección tiene algún tipo de techo. Ya consiguió mucho objetivo que se ha perdido durante este año, pero ¿usted cree que esta selección puede mejorar en algunos otros aspectos de cara a los próximos encuentros? Siempre hay que mejorar, claro. Siempre hay que buscar los detalles que marca mucho el futuro de un equipo, trabajarlo, analizarlo y siempre mirar hacia adelante y ver lo que tenemos en la liga. Tengo la fortuna de tener muchos jugadores que estén jugando fuera y para esta eliminatoria pues también había muchos jugadores de los cuales están jugando hoy en día en el equipo o han jugado en esta eliminatoria, han estado como titulares en sus equipos y eso ayuda, pero tenemos que, como he dicho, crecer en el país, con nuestra liga, tenemos que mejorar en todos los ámbitos y a raíz de eso, pues ahora, por ejemplo, los jugadores me lo han hecho difícil y sobre todo lo han hecho difíciles para los que quieren entrar en el sí, grupo. Opino lo mismo. Por lo bien que lo han hecho. Así que otra vez felicidades a todo el mundo, a los jugadores, la gente, el staff, cuerpo médico, todos los que están rodeando al equipo, los aficionados por esa presencia en el día de hoy, que estamos muy agradecidos y que esta victoria y esta clasificación va también por ellos. Profesor, felicidades por la clasificación a todos. Importantes. ¿Lo soñó con su familia, lo soñó con los jugadores, esta clasificación, este momento que está pasando ahora mismo en Panamá? ¿Qué pasa? ¿Lo soñó? Claro, claro. ¿Y a la Copa América de venir a un país a donde ver, de repente no tenía esa cultura política? Bueno, cuando uno tiene unos objetivos o cuando uno tiene unas metas que le gustaría llegar, pues uno intenta poner todo por su parte para conseguirlas. Muchas veces no solamente con el esfuerzo, las ganas es suficiente. Exacto, en el fútbol, contigo. Como en cualquier otra situación, la suerte también influye. Pero yo creo que la suerte, si la trabajas, es más fácil que llegue. Por favor. Tomás, acá Alex Castillo. Dos preguntas. La primera, ¿con qué partido haciendo un recap del 2023 te quedas? ¿Eliminar a Estados Unidos en el Snapdragon de Copa Oro o ganarle a Costa Rica allá? Y la segunda, si a un momento pasó por tu cabeza ingresar a la Alianza porque las tribunas estaban apoyándolo. Yo creo que el partido contra Estados Unidos, por la emoción, por la situación de meternos en una final, ganar de penaltis, aunque estuvimos con los nervios por fuera de la ropa, pues era el partido por lo que nos llevó a esa final. Y el tema de Abdiel, bueno, no puedo hacer 6 cambios, me hubiera gustado meter todos, que se lo merecen, que aquí estamos en una familia y queremos ser generosos con todo el mundo, pero ese es mi trabajo, tengo que elegir y hoy no le ha tocado, pero otros han podido también entrar y ver minutos, como Alfredo Stevens, que lleva mucho tiempo sin ver minutos con la mayor. Buenas noches, profesor. Samuel Macoy para la Especial Radio y Vitoria Deportiva. Profe, felicidades por la clasificación. Se cierra el año con un objetivo, un nuevo partido, pero después de lo que había sido la Final Four al inicio de este año y ver la realidad de la selección panameña hoy en día, ¿cuál considera usted que ha sido el punto de inflexión, ese suceso o ese momento que ha hecho que este equipo vaya a poder ascender en casa? Yo creo que después del partido contra México en la Nations League nos dimos cuenta que no estábamos para competir contra Estados Unidos, Canadá y México a ese nivel. Y luego para la Copa Oro cambió ese chip, esa idea de por parte de los jugadores, de que ellos mismos reconocieron que no estaban dando lo que se necesita para competir y a raíz de ese tercer, cuarto puesto contra México hubo una evolución positiva y es la que nos está llevando a la situación de hoy en día. Para CRTV Nacional FM, una serie bajo un contexto inestable en Panamá,
usted decía que quería regalarle esa alegría al pueblo panameño. Ya en la recta final de esta conferencia, aproveche las cámaras, tiene un mensaje de que lo logramos y de qué manera, ¿no? Metiéndole 6 goles a un rival muy importante en el área. Sí, es importantísimo ganar, meter los 6 goles es lo de menos, pero clasificar a estos 2 torneos es lo más importante. Y sentir la felicidad de la gente que vinieron hoy al estadio, eso nos llena de orgullo y nada, otra vez agradecerles a ellos por estar, por apoyar y confiar en los chicos. De esta manera concluimos la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Ahí está. Primero agradecer a la persona de TV Max, TVN y TV Max. Gracias. Ahí usted puede ver toda su programación en vivo en tvnpaz.com. Ahí pudimos más o menos escuchar a Thomas Christiansen. Yo no sé cuáles son las palabras